Bienvenidas y bienvenidos, soy Arnau de PC Componentes y hoy os voy a hablar de NVIDIA Studio. Pero antes que nada, ¿qué es NVIDIA Studio? NVIDIA Studio son tres cosas. En primer lugar, es la optimización a nivel de hardware con los fabricantes. Esto garantiza que los equipos están preparados para rendir en las mejores condiciones posibles. También con unas aplicaciones certificadas y además unos drivers que hacen que estas aplicaciones funcionen con el máximo rendimiento y optimización. Antes que nada, vamos a ver qué es un driver para la gente que no lo sepa. Un driver es un lenguaje o idioma que utiliza nuestro hardware, la parte física del ordenador, para comunicarse con nuestro software, las aplicaciones, instrucciones o reglas informáticas. Nuestro hardware sería nuestra tarjeta gráfica de NVIDIA y el software sería una de estas aplicaciones como Adobe Premiere, Photoshop o Blender. Este controlador lo que haría sería proporcionar un idioma en común entre el software y el hardware para que se comuniquen y que puedan trabajar de la forma más optimizada posible. Entonces, ¿qué pasa si no tengo drivers? Si no tuviéramos drivers, lo que pasaría sería que los juegos y programas funcionarían de forma mucho más lenta e incluso podríamos ver múltiples errores gráficos. O simplemente no funcione. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los drivers que utilizamos normalmente de gaming y los de estudio? Los drivers de gaming van saliendo cada vez que salen juegos nuevos para que estos funcionen correctamente y los de estudio funcionan de la misma forma, pero para el ámbito de edición, el diseño gráfico y el modelado 3D. ¿Qué pasa si tenemos un ordenador de sobremesa y queremos utilizar los drivers de estudio? Entonces necesitaremos como mínimo una RTX 2060, un i7, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Por otro lado, tenemos los portátiles con certificado estudio. Estos portátiles están hechos por los fabricantes de manera que den el máximo rendimiento posible para trabajar en las mejores condiciones. ¿Y qué me ofrecen los portátiles con NVIDIA Studio? Te garantizan editar en 6K en tiempo real, editar modelos 3D con RTX o trazado de rayos y retransmitir y jugar a resoluciones de 1440p. Para identificar estos portátiles, hemos de buscar una insignia en la parte superior o inferior con el logo tanto de GeForce Studio como el de Quadro Studio. Esta insignia nos permite saber si el portátil está certificado para trabajar con estos drivers. ¿Y cómo me puedo beneficiar yo con los drivers de NVIDIA Studio? Si utilizamos aplicaciones como Adobe Creative Cloud, DaVinci Resolve, Blender o Autodesk, podrás notar mejoras en el rendimiento, tanto en estos como en otros programas que comentaremos en otro vídeo. Y ahora, lo más importante, ¿cómo instalarlos? Primero, id a la página de NVIDIA. Descargamos el software de NVIDIA GeForce Experience y lo instalamos como cualquier otro programa. Una vez dentro, nos pedirá iniciar sesión bajo previo registro. Luego, dentro del programa y habiendo iniciado sesión, hacemos clic en el icono con tres puntitos para que nos aparezca el desplegable de selección, donde encontraremos tanto los Game Ready Driver que estamos acostumbrados a usar, como los Studio Driver. Los seleccionamos y entonces comenzará la instalación. Una vez haya acabado, es recomendable, aunque no obligatorio, reiniciar el equipo. Ahora que ya sabemos lo que es, más adelante haremos un vídeo en el que podréis explorar en qué os beneficia específicamente NVIDIA Studio en vuestro uso profesional. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado y hasta la próxima.